cuando quieras. Sí. De hecho, podríamos adoptarte a ti también. No, no. Sí, los dos, ya. Estaría increíble. Bueno, sí, no es mala idea, de verdad. Buena suerte, sí. Bueno, día. Cuídate. Regina. La de cálculo aplicó examen sorpresa ayer. Deberías de buscarla, a lo mejor y te da chance. Digo, porque si dices que tu papá te está pidiendo las calificaciones. Vaya, vaya, vaya. Hoy sí se dignó a venir, señor Sarmiento. A clases. Y tú también, Martínez, ándale. Oye, bro. ¿Por qué no les cuentas? ¿Por qué no les cuentas lo que le pasa a tu mamá? Digo, en una de esas, no, te justifican todas las faltas. No, no, no. ¿Por qué no? No es un pretexto. Es la neta. Porque no quiero que me pregunte nadie. Tampoco quiero que me estén preguntando por eso. Si lo hacen, me van a estar recordando todos los días mi maldita realidad. Solo te lo conté a ti. Y no quiero que se lo cuentes a nadie, y menos a los de la banda. No quiero que me tengan lástima. ¿Qué, no íbamos al salón? No sé tú, yo tengo que ir a tomar aire. Me vas a castigar, seguro. Dudo que un castigo sea lo que necesitas, mi amor. Perdón, sí. Hice mal en irme sin avisar, pero es que estoy harta de que todos quieren decidir sobre mi bebé. Eso es algo que me toca a mí solamente. ¿Será porque te amamos? Mira, hija, yo sé que a ti y a mí la vida nos cambió de un momento a otro. No elegimos lo que estamos viviendo, pero no podemos cambiarlo. Y por eso quiero lo mejor para este bebé. Y yo también. Por eso te pido que no tomes una decisión hasta que nazca. Por favor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí vas a venir? Sí, es un hecho. ¿Cuándo? No lo sé. Solo me confirmaron que sí voy a ir a la gira. Oye, ¿y no te dan miedo las amenazas de esa vieja? Después de tantos años, se me hace que ya hasta se olvidó que existo. Además, no me va a ver la cara. Bueno, ya me la vi una vez, pero dos no. Y con la máscara, pues tú me entiendes, ¿no? Sal, pues. Avísame en cuanto sepas qué onda, ¿va? Órale. Y ya lo sabes, que como tú me decías, todas mis luchas van por ti. Aquí te espero, Bodoque. Y ya me vas a decir si es rubia, morena. Frío, 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 frío. ¿Plano? Ah, buenos días, señora Laura, ¿cómo está? Hola, Nora. ¿Viene a buscar a mi jefe? No, en realidad vengo a buscar a... No me diga. Anda buscando a joven Rafael. Sí, está. ¡Laura! ¡Ay! ¡Mi vida! ¡Qué gusto! Vete, qué hermosa estás. ¿Qué te ofrezco? ¿Un cafecito? No, gracias. ¿Y qué haces por aquí? Necesito hablar contigo. Bueno, niños, dejen la pasta en su lugar. La clase estuvo excelente. Ya terminamos con esta actividad. Ahora toca ir al salón de música. No, mis. Quiero quedarme aquí, ¿sí? Nico, después puedes seguir con eso. Anda, vamos. Mis, lo juro que es súper mega importante para mí. ¿Ah, sí? ¿Y por qué es tan importante? Tu amor dispara mi insomnio. Buenos días, licenciado. ¿Le traigo café? Tiene correspondencia urgente. Mira, aquí viene el álbum de rock en español del que te hablé anoche. ¿En serio? Lo escucho y se lo devuelvo inmediatamente. No, es tuyo. ¿Para mí? Es un regalo. Es genial, ¿eh? De principio a fin. Ahí hay un par de canciones que son parte de la banda sonora de mi vida. No,
no se hubiera molestado, señor. No, es un pequeño gesto de agradecimiento por lo de anoche. Yo también me la pasé muy bien. ¿De verdad? Gracias por hacerme pasar un buen rato en medio de tantos, tantos problemas. Le traigo su café y gracias por el regalo. Otra vez te estoy escribiendo correo. Casi estoy seguro que todos los estás leyendo. La verdad, no sé si ahora estás con alguien más, pero me conoces bien, que yo nunca me voy a dar. Fue una buena idea que me invitaras. Al menos un poco de paz. Fue mejor idea que viniera. Sentado frente a la puerta. No importa si llueve, con tal de que te aparezcas. Ahí me muero por verte llegar. Y tus labios volver a besar. Al fin. ¿Cuándo me vas a contar de tu doble vida? ¿Doble vida? ¿Cuál doble vida? Por favor, la que llevas. A mí no me engañas, ¿eh? Yo sé perfecto que de día eres uno y de noche eres otro. Fíjate que el fin de semana de un... Demasiadas películas, ¿eh? Ese es tu problema. Ya estás viendo cosas donde no las hay. A ver, Luis. Una de las condiciones para ser una buena recepcionista en esta empresa es que tuve que aprender a leer a la gente así, de un solo vistazo, y leerla, ¿ok? Y a ti no hay que verte mucho para saber que estás mintiendo. ¿Yo? Tú. Pero... me gusta guardar secretos. Y si tú quieres, me puedes contar qué demonios es lo que haces cuando sales de la empresa, porque yo no me da el cerebro para entender... Un día de estos, salimos. Nora. Ay, amiga, de haber sabido que te iba a dar tanto gusto verme, pues vengo antes, oye. Camilo me dio un USB con música. No. Sí. Mónica, júramelo. Sí, mira, 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 oye. Ay, no. Oye. Ah, caray, Mónica, esto es una declaración de amor con todas las de la ley. Ya sé, pero no. Ay, ¿cómo que no? Claro que no, no es para tanto. Fue nomás un detalle de su parte ya. Ay, sí, pero un detallazo, amiga. A ver, Mónica, espérame. Tú tienes que invitarlo de nuevo. Dile que vaya a verte hoy en la noche, te juro, mira, yo me desaparezco. Ay, no, Jimena, no me da pánico. Ay, Mónica. Es que nunca en la vida pensé que iba a enfrentarme a este momento. Camilo era inalcanzable para mí. Ay, sí, amiga, la verdad es que era como tu Dios. Pues por eso. Y ahora como que se está rompiendo la barrera que había entre él y yo. Ay, antes fantaseaba con él, me imaginaba nuestros encuentros y así, pero... Ay, pero ahora empezamos a tener pequeñas cosas reales entre los dos. Mónica, entonces no se hable más. Mira, yo justo venía a ver a Rafael para distraerlo de tu vida, ya. Sí, sí, así, ya que tengas el camino libre, ya sabes cómo. Dale, amigo, dale. Dale, Mónica, tú no estás haciendo nada malo. De verdad, al contrario, tú estás a punto de lograr tu sueño, Mónica. Y aún así nos dimos mil besos. De los que no se pueden olvidar. Nueva Magnum Praliné.